castigo, pero usted se está entregando. Yo me estoy entregando esta tarde porque me están acusando de que yo ando con una UCI y ando fuertemente armado. Y yo vine de mentir a la policía de que yo no ando, que no tengo arma de fuego, ningún tipo de arma. Por eso estoy aquí entregándome hoy. ¿Dónde tú te encontrabas, Foca? Yo me encontraba con mi mujer y mi hija, nos íbamos a acostar temprano, y con un muchacho llamado Edgar Sánchez, de Contacto 56. ¿Quién es que dice que tú tienes armas de fuego? Se rumora aquí en la policía y por eso yo vine a entregarme. ¿Tú resides en el sector San Martín? No, yo resido en el sector El Capacito, calle Padre Brea, número 8, prolongación Padre Brea, señor El Capacito. ¿Tu nombre? Cristian Rafael Luna Rodríguez. Gracias. Dijeron que estaban tirando en el sitio San Martín, yo no tengo nada que ver con eso. En ese momento yo me encontraba en mi casa acostado. ¿Dónde tú resides? En el sector. En el mismo sector, pero no tienes nada ahí, que ver. No estaba ahí, estaba para la Guarana en ese entonces cuando pasó eso. ¿Su nombre? Cristian José García. ¿Aquí, en el cuartel? Sí, entregamos estos tres jóvenes porque son requeridos por la Policía Nacional y nosotros creemos que si ellos quieren que lo entreguemos es porque no tienen nada que ver con eso. ¿Usted me entiende? Usted sabe que yo soy presidente de la Junta de Vecinos de San Martín y que nosotros no queremos que sigan esos tiroteos, pero yo dudo que sean ellos. Nosotros lo trajimos para que lo investigaran. ¿Usted me entiende? Okay. Y nosotros lo entregamos salvo y salvo, sin ningún golpe, nada de eso. Gracias. Y queremos que así también lo entreguen cuando lo entreguen. Okay.